Alejandro Gil Fernández. Ministro, tiene usted la palabra. Están haciendo con los estamos transmitiendo en vivo. Estamos en vivo. Bien, buenos días a todos los, que nos acompañan, se oye, así que cumplo las medidas indicadas para la protección de la salud. Estamos saliendo gradualmente de las, pudiéramos decir, las mayores complejidades de la COVID, pero sin confianza y con mucha responsabilidad individual. Bueno, damos paso a esta conferencia de prensa que nosotros, bueno, el interés fundamental es trasladar algunas cuestiones que están vinculadas con la prioridad fundamental, pudiéramos decir, del contexto actual que atraviesa nuestra economía, de lo cual hemos venido dando sistemáticamente información. Primero, bueno, plantear que la situación de tensión y las complejidades que enfrenta la economía del país están latentes. Nosotros, como en otras ocasiones hemos venido informando, en el año 2020 la economía perdió, si lo comparamos con el 2019, perdió alrededor de unos 2.400 millones de dólares de ingresos, asociado en lo fundamental al recrudecimiento del bloqueo y a la presencia, ya a partir del segundo trimestre del año, de la COVID, con un impacto en el, sobre todo en el turismo y en la actividad económica y social en general. Eso nos condujo en el 2020 a una contracción del Producto Interno Bruto, que, como fue informado, está casi rozando el 11%. O sea, la economía se contrajo un 10,9%. Eso es una caída, pudiéramos decir, fuerte. Y, por supuesto, tiene impacto. Se siente en la vida diaria de los cubanos. Y hemos estado atravesando un año 2021 en condiciones muy complejas también. O sea, como ustedes saben, con un rebrote de la COVID, no hemos podido hasta este momento abrir el turismo como lo diseñamos en el plan. Recuerden que en el plan de la economía que presentamos a la Asamblea Nacional en el mes de diciembre del 2020 nos propusimos este año alcanzar 2,2 millones de visitantes internacionales. Eso llevaba una apertura gradual de las fronteras con una anticipación al momento que lo estamos haciendo ahora, o sea, antes de la fecha actual. Y la economía estaba atravesando en el 2021 por situaciones muy similares de restricción a las que enfrentamos en el 2020. De hecho, en el 2021 tenemos unos 500 millones de dólares menos que lo que teníamos de ingresos en divisas en el 2020 a igual fecha. O sea que si fuerte fue el 20, el 21 no deja de ser parecido. Porque la comparación a igual fecha tiene implícito que el primer trimestre del 2020, de enero a marzo, no había COVID en el país. Por lo tanto, hubo un desempeño más normal de la economía. En todo el 2021 hemos estado enfrentando el rebrote de la pandemia y la contracción de la actividad económica. Ahora bien, estamos entrando ya en una fase gradual de recuperación, que, por supuesto, parte del control de la COVID y de todo el esfuerzo que ha hecho nuestra comunidad científica, los médicos, el avance de Cuba, que consideramos ejemplo en el mundo en el enfrentamiento a la pandemia, los resultados que se aprecian del proceso de vacunación, y pone al país en muchas mejores condiciones de enfrentar una etapa de recuperación gradual. No podemos crear falsas expectativas, porque una caída de la economía en el entorno de un 11% no se recupera en el corto plazo, en un mes ni en dos. Pero si el país tiene el propósito y están creadas, vamos a decir, las condiciones para iniciar, como lo estamos haciendo ya, un proceso gradual de recuperación de la actividad económica. Transita por abrir determinados servicios, como se ha venido ya concretando. Transita por abrir el turismo ya a partir del día 15 de noviembre, con todas las condiciones que en ese sentido se han venido
se han venido creando y por la concreción de un grupo de medidas que se han estado implementando por la dirección del país, por el gobierno, con toda la estrategia económica que diseñamos para enfrentar la COVID, o sea, la crisis provocada por la COVID, y que empiezan a expresarse ya en medidas concretas en nuestra apreciación de un alto impacto. Recordemos que dijimos siempre que el año 2021 sería un año de grandes restricciones, pero también de importantes transformaciones. Y eso se viene cumpliendo. Hemos hecho transformaciones de fondo en el funcionamiento y el diseño de la empresa estatal, que ratifico, es nuestro sujeto económico principal. Y hemos hecho transformaciones también de fondo en el sector privado, con una flexibilización del trabajo por cuenta propia, una modificación de la manera de trabajar desde el punto de vista de las actividades. Recuerden que el primer paso que dimos fue cambiar de una lista de actividades autorizadas a una lista de actividades no autorizadas. Por lo tanto, ya lo que se aprueba no es lo que se puede hacer, sino lo que no se puede hacer. Todo lo demás que no está prohibido, pudiéramos decir, o que no está negado, por eso es una actividad que es posible realizarse. También abrimos el espectro de los proyectos, o sea, el sector privado puede tener proyectos amplios, no tiene que ser de una licencia que tenga una sola actividad. Y también ya dimos los pasos de la constitución de las primeras micro, pequeñas y medianas empresas en el país y la ampliación de las cooperativas no agropecuarias. O sea, la economía no está detenida. Nosotros no estamos pasivamente observando la situación compleja que enfrenta el país y el mundo, porque no se puede decir que esto sea una cuestión exclusiva nuestra. Todo lo contrario, estamos permanentemente buscando soluciones para enfrentar las complejidades actuales que tiene la economía y el país. Como hemos venido informando, ya están aprobadas un grupo importante de micro, pequeñas y medianas empresas. Sistemáticamente estamos haciendo las evaluaciones en el Ministerio de Economía y Planificación. También ya cooperativas no agropecuarias y también estamos en el proceso de transformación del trabajo por cuenta propia. Debo decir que en una etapa inicial, y así lo informamos y así lo concebimos, nosotros la prioridad la enmarcamos en la transformación del trabajo por cuenta propia hacia una forma jurídica. Porque, como ustedes conocen, bajo el trabajo por cuenta propia, en realidad estaban funcionando pequeños negocios, pequeñas empresas en Cuba. Y lo que dijimos fue, vamos a limitar la cantidad de trabajadores contratados a un máximo de 3. Todos aquellos emprendimientos, negocios privados que tengan más de 3 trabajadores contratados deben reconvertirse en una micro, pequeña y mediana empresa o en una cooperativa no agropecuaria. Y creamos las condiciones con una plataforma digital, prácticamente con un mínimo de burocracia, con un máximo de agilidad, pudiéramos decir. Fíjense en un periodo corto de tiempo cómo ha funcionado este mecanismo, trasladando total transparencia y confianza en la relación del Ministerio de Economía y Planificación con los diferentes solicitantes. Y ya debo decir que por la información que ustedes vieron que hicimos pública ayer, ya hay 67 micro, pequeñas y medianas empresas que no provienen de reconversión. O sea que además de la reconversión de trabajo por cuenta propia en forma jurídica, micro, pequeña y mediana empresa o cooperativas no agropecuarias, también se están aprobando MIPYMES que no provienen de un trabajo previo, sino que son nuevos emprendimientos. O sea que si en un inicio diseñamos una primera etapa para la reconversión y una segunda etapa para los nuevos emprendimientos, prácticamente ya la segunda etapa y la primera etapa se solaparon y no tenemos ningún tipo de restricción en ese sentido. Y aprovecho para informar que no tenemos ningún tipo de límite ni de meta, que es otra pregunta que nos han hecho. Bueno, ¿hasta cuántas pymes van a llegar? Y cuando lleguen a un número determinado, ¿van a parar y no van a probar más ninguna? No existe ningún tipo de... No tenemos meta, no tenemos restricción. Es un actor económico que llega a la economía a jugar un papel complementario, como establece nuestra constitución y nuestro modelo económico, pero que, bueno, no tiene ningún... No hay un límite de tiempo. O sea, esto no es una convocatoria que va a estar abierta 2, 3, 4, 5, 6 meses y después se cierra.
ni tenemos previsto cuando lleguemos a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o el número que sea de micro, pequeñas y medianas empresas, cerrar hasta nuevo aviso. De ahí total, esto está abierto a todos aquellos emprendimientos que cumplan con ese diseño de política que aprobó el gobierno. Entonces también, fíjense, aquí estamos dando paso en la diversificación del tejido productivo del país. Hemos hecho medidas, adoptado medidas muy transformadoras y de gran calado en la empresa estatal. Ya hay más de 60 empresas estatales en Cuba que no están aplicando, o sea, que ya iniciaron el proceso de retribución a los trabajadores sin la obligación de aplicar la escala salarial. Esto era una de las medidas que más distanciaba, pudiéramos decir, la gestión o la autonomía entre el sector no estatal o el sector privado y el sector estatal. O sea, la autonomía del sector no estatal, sector privado, para fijar su retribución con sus empleados, con los socios en caso de las cooperativas, etcétera, en función de sus ingresos, mientras la empresa estatal, bueno, tiene que cumplir una escala salarial. Ya eliminamos esa obligación y gradualmente, poco a poco, vamos incorporando empresas estatales en este mecanismo, de forma tal que funcionen con un sistema de gestión más autónomo, más flexible, de más posibilidades para aprovechar las oportunidades también, y pueda haber una decisión más ajustada a las características de la empresa en cuanto a cómo retribuye a sus trabajadores, y pueda establecer distinciones entre trabajadores que ocupan similares cargos, pero uno aporta más que otro y puede incluso premiar ese aporte. O sea, cae en las manos ahora de la dirección de la empresa el manejo de su fondo de salario en función de sus intereses propios. Eso es una medida que dota a la empresa estatal socialista de mucha más autonomía y que, por lo tanto, también es un actor que estamos impulsando para que aproveche estas oportunidades de recuperación gradual de la economía y contribuya al impulso económico que el país requiere. Y también en la empresa estatal hemos hecho algo que yo diría con mucha humildad que es una innovación muy cubana, que es la micro, pequeña y mediana empresa estatal. O sea, antes aquí había una especie de, pudiéramos decir, de planteamiento de que para que determinadas actividades fueran más flexibles, más dinámicas, pudieran prestarse con una mayor, vamos a decir, flexibilidad, o había que pasarlas del sector estatal al sector privado. Ya nosotros también tenemos posibilidades de tener micro, pequeñas y medianas empresas en el sector estatal que pueden trabajar bajo un sistema de gestión igual, similar o igual al sector no estatal. Y ya de hecho tenemos las primeras 4 micro, pequeñas y medianas empresas estatales. Ya las tenemos. Incluso una de ellas, una empresa de comercio exterior, una micro, pequeña y mediana empresa estatal de comercio exterior que se va a dedicar a gestionar las necesidades o demandas de comercio exterior de pequeñas cantidades del sector estatal y del sector no estatal, para buscar más flexibilidad, más agilidad en las contrataciones. Eso también ya lo tenemos aprobado. O sea que ya podemos disponer también del modelo de gestión en el sector estatal que se ajusta o es similar a la forma en que se gestiona un pequeño negocio en el sector privado. Tiene un dueño que es el Estado, a diferencia del sector privado que tiene dueño que puede ser o son personas naturales. Pero el sistema de funcionamiento es el mismo. Y el sistema de aprobación es el mismo. Entonces eso es importante también, las transformaciones trascienden el sector privado y estamos haciendo modificaciones, repito, transformaciones profundas en el funcionamiento del sector estatal. O sea que lo que traslado es que, si bien la economía ha estado transitando, como todos vivimos diariamente, porque lo palpamos día a día, si bien la economía ha estado transitando por una situación de excepcional, de tensión de liquidez, si bien el bloqueo está ahí y no se ha movido, ratifico lo que creo que le dije a ustedes también en otra conferencia de prensa sobre el mes de mayo, que dije que las medidas, las 243 medidas, no se habían movido ni un milímetro, pero ratifico que sigue siendo exactamente así y que persiguen el propósito de ahogar y destruir la revolución. Y por supuesto no lo van a lograr, ni lo han logrado ni lo van a lograr.
Pero si bien está presente ese férreo bloqueo que afecta directamente a nuestro pueblo, estamos entrando en una etapa gradual de recuperación económica con una diversificación del tejido productivo, con una flexibilización de los actores económicos, con una mayor participación de los emprendimientos estatales y no estatales como mecanismo de impulso a la economía del país. Y poco a poco iremos recuperando esos niveles de actividad que la economía ha perdido en el transcurso de los últimos 2 años. Y poco a poco iremos también recuperando los niveles de oferta a la población de determinados productos que han estado escaseando durante muchos meses, pudiéramos decir, ya los últimos 2 años, desde mediados del 2019, a partir del recrudecimiento del bloqueo, se ha venido complejizando la capacidad de la economía para mantener un nivel estable de oferta a nuestra población, sobre todo alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas, aunque se han venido asegurando muchas de ellas, como los productos de aseo, la canasta familiar normada. O sea, el país ha podido mantener en medio de estas restricciones un nivel, pudiéramos decir, mínimo de satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Las prioridades fundamentales en las que estamos enfocados en medio de esta compleja escenario, que repito, hemos venido transitando en él y entramos en una fase de gradual recuperación, se centran en lo fundamental, en todo el enfrentamiento que tenemos que hacer a la inflación, que es uno de los fenómenos con más presencia, con más quejas de nuestra población, más polémico también en el día a día de nuestro pueblo. Todo el crecimiento que han tenido los precios en sentido general, decime las causas están presentes, pero es una de las tareas fundamentales que tenemos que enfrentar en materia económica en el país. La sostenibilidad del sistema electroenergético nacional es otra de las cuestiones que está evidentemente afectando la vida diaria, y no solamente del pueblo, sino la economía. Nosotros hemos tenido que paralizar un conjunto de actividades económicas de gran impacto para evitar o para minimizar los efectos negativos en la población. O sea, para proteger o que los efectos de los apagones sean lo mínimo posible, que los ha habido, por supuesto, lo mínimo posible, hemos paralizado actividades económicas o ralentizado actividades económicas que son altas consumidoras de energía, la producción de cemento, la producción de acero. Pero bueno, eso hasta cierto punto entra en contradicción con la recuperación gradual de la economía. Nosotros tenemos, si por un lado estamos abriendo la economía y por otro lado estamos parando la actividad económica para evitar o minimizar afectaciones a la población, ahí hay objetivos contrapuestos. Pero bueno, es el camino por el que estamos transitando, pero la recuperación y la sostenibilidad del sistema electroenergético nacional es clave. Es muy costoso. Nuestro sistema electroenergético nacional, como todos, pero es costoso mantenerlo, cuesta mucha divisa, de la cual no hemos podido disponer. Cuesta además, nosotros estamos gastando entre 60.000 y 65.000, 66.000 toneladas de diésel mensuales para poder respaldar la generación. Eso a los precios de hoy, que además están subiendo día a día los precios de los combustibles, a los precios de hoy no baja de 50 a 55 millones de dólares, nada más que en la generación con diésel. Y por supuesto hay que destinar recursos en divisa para la sostenibilidad de todo el sistema electroenergético, que incluye la generación térmica, que es la fundamental que está presente en el país. O sea que la sostenibilidad del sistema electroenergético nacional es otra prioridad. En los últimos días vive una mejor situación en la generación de energía, pero atravesamos por complejidades vinculadas sobre todo con el déficit de divisas. Estamos haciendo otras inversiones. Es una de las prioridades que está presente en el contexto actual. Pudiéramos decir que todo lo que se está haciendo en materia de atención a vulnerables, todo el trabajo con los barrios y la atención a comunidades, es una de las prioridades fundamentales que tenemos. Esto es una economía socialista, esto es un país socialista. Esto no es un sálvese quien pueda. Aquí no podemos dejar a nadie atrás. Esto es un país con una tradición, además, de atención a los vulnerables.
Y tenemos que cambiar algunos conceptos también, pasar un poco más de la atención asistencial a la creación de otras oportunidades, todo lo que estamos haciendo en materia también de, del sector no estatal, del trabajo por cuenta propia, de las pymes. Fíjense, las pymes han creado ya cerca de 3.000 empleos. Y muchas de las cuestiones, ya esta economía, a diferencia de otros países, en lo que va de enero a septiembre, ha generado 200.000 empleos. Que nosotros cuando miramos otras economías, lo que está es al revés. Nosotros en medio de estas restricciones han generado unos 200.000 empleos y ya la constitución de las primeras micro, pequeñas y medianas empresas en el sector privado han generado más de 2.000 empleos. Casi 3.000 empleos. O sea que vamos en ese camino de una manera muy, pudiéramos decir, muy positiva para la economía, porque la generación de empleo, las oportunidades para vivir del aporte por el trabajo es la manera más efectiva, pudiéramos decir, desde el punto de vista económico y social, de sacar a las personas de la vulnerabilidad. A veces tenemos un concepto muy existencial y tenemos que un poco también dar espacios para que las personas, capacitar, enseñar y crear oportunidades para que las personas puedan aportar y recibir una retribución digna. Entonces señalo como un tercer elemento, dije la inflación, digo la sostenibilidad del sistema electroenergético nacional y señala como un elemento también de prioridad del contexto actual la atención también a los grupos más vulnerables para asistirlos en función de que nadie quede desamparado y nadie quede atrás. No estamos construyendo una economía de mercado, no estamos avanzando hacia un diseño capitalista ni neoliberal. Y si bien es cierto que hemos tenido fenómenos vinculados con la inflación y que hasta cierto punto complejiza mucho la vida de las personas, también hay que comprender que estamos en una situación excepcional y que tenemos que buscar las vías, las maneras de ver cómo nos imponemos a ella con más trabajo, con más aportes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico. Por favor, en ese camino también vamos. Nosotros pensamos, estamos trabajando en ese sentido, que ahora cuando presentemos el diseño del plan de la economía nacional del país para el año 2022, que se llevará seguramente a la Asamblea Nacional en el mes de diciembre, vamos a mostrar en el plan de la economía la recuperación gradual que estamos estimando se exprese a partir de este periodo. Recordar que en el año 2022 entramos en la segunda etapa de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. O sea, el país dispone también de un programa de recuperación de mediano y largo plazo, no solamente es de la coyuntura actual. Recuerden que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social lo dividimos en tres etapas. Una primera etapa del año 2019 al 2021, que concluye ya, en la cual no hemos podido lograr los objetivos propuestos, o todos los objetivos propuestos, precisamente porque nadie planificó la COVID y nos ha ralentizado el crecimiento algunos de los objetivos. Pero entramos en una segunda etapa, que es la del 2022 al 2026. Y entramos en mejores condiciones, con una diversificación del tejido productivo, con una mayor participación de los actores económicos, con una economía más dinámica, con una economía más inclusiva y en un contexto en el que si trabajamos bien y trabajamos en función de las prioridades que ha determinado el país, pues seguramente podremos obtener resultados. O sea, nosotros trasladamos con optimismo, con mucha humildad también, no queremos que se vaya a interpretar que la economía de pronto, de un día para otro, va a resolver todos los problemas y que se van a acabar las cosas y que van a bajar los precios y que no va a haber escasez. No va, ojalá, ese es nuestro propósito, pero no va a ser de un golpe. Pero sí, ya pudiéramos decir que existen las condiciones para ir gradualmente avanzando en la recuperación de la... Todo este tema de las pymes, de las cooperativas, va en esa dirección. O sea, uno de los elementos fundamentales es precisamente el incremento de oferta. Todo lo que hagamos en materia de incremento de oferta, aprovechando lo más posible los recursos propios del país y el talento y la capacidad productiva del país, va en la dirección de la recuperación de la economía y va en la dirección de la contención de la inflación. Es muy difícil trabajar los temas inflacionarios solo con medidas de corte monetario o financiero. Hay que trabajar con medidas en la esfera productiva. Y en la esfera productiva lo fundamental es el incremento de la oferta, que es el catalizador fundamental de la escasez y de la inflación. O sea, lo que marca la inflación es la escasez, y si no hay un nivel de oferta es muy difícil
con medidas administrativas, establecer controles efectivos. Y hay que llamar en este sentido también, y ya con esto concluyo, a un poco la responsabilidad social y la ética, porque en un país como el nuestro no se puede ver la inflación solo desde el punto de vista técnico. Técnicamente podemos tener todos los argumentos, el bloqueo, la falta de divisa, la falta de oferta, la paralización de algunas actividades productivas por la situación energética, y todo eso genera un menor nivel de oferta, genera, además hemos inyectado dinero del lado de la demanda por el incremento de los salarios, y todo eso genera, técnicamente usted puede perfectamente explicar el fenómeno, pero éticamente, en un país como el nuestro, que a nadie se le ha incrementado, ni se le ha cobrado la salud, ni la educación, ni se ha incrementado, éticamente no podemos permitir, tenemos que llamar, tenemos que convocar a todos los actores económicos, estatales y privados, a comprender y ayudar al país a enfrentar esta situación. Y no aprovecharse a veces, de una manera, pudiéramos decir, casi criminal, aprovecharse de las necesidades del pueblo para, desviando recursos, revenderlos a precios exorbitantes, medicamentos, antibióticos, que realmente son cuestiones que usted, por mucho que técnicamente las precie, que diga no, pero la solución es muy sencilla, es tener oferta en la farmacia. Pero bueno, sabemos que nosotros no podemos resolver eso un día para otro. Entonces la solución que tenemos en la mano también es el control y es la ética de las personas, y es la responsabilidad social y es combatir esos fenómenos especulativos y gente que quiere hacerse prácticamente rico, millonario, sin aportar nada a la sociedad, solamente comprando y revendiendo y aprovechándose de la escasez de las personas. Entonces nosotros no podemos pasivamente ver esto solo desde el punto de vista técnico. Técnicamente tiene explicación, bueno, técnicamente la solución también está en el incremento de la oferta. Cuando tengamos la farmacia en condiciones de oferta normal, que la gente vaya y compre su medicamento, bueno, no habrá revendedores. Pero ¿qué vamos a hacer de aquí a allá? Permitir pasivamente que ese fenómeno se exprese y que complejice la vida diaria de nuestro pueblo todos los días. O sea, hay que llamar también a la responsabilidad social. Y todo lo que estamos haciendo es en función de que todas las personas en Cuba puedan trabajar dignamente y puedan recibir una retribución por el trabajo aportado. Que aspiramos que sea cada vez más digna y que cada vez permita más satisfacer las necesidades básicas de las personas y de su familia. Pero todos tenemos que ayudar en esa dirección. No es solamente las medidas de corte antiinflacionario desde el punto de vista del gobierno, sino es el combate, la sociedad, el control popular, la denuncia, la participación activa de nuestro pueblo para evitar estos fenómenos especulativos, que si bien es cierto con situaciones de crisis económica salen a la luz muchas buenas prácticas, como hemos visto en estos meses, de donaciones, de incluso de personas del sector privado, donaciones a los hospitales, donaciones de mascarillas, los taxistas se han puesto en función de transportar a los enfermos y no han cobrado o han cobrado muy poco. Todo eso que hemos visto de buena, que además es una característica de nuestro pueblo. También hemos visto las malas almas que han salido también a buscar la especulación, la reventa, los coleros, el desvío, el robo, la trastienda, aprovechándose de que, bueno, usted compra aquí a 1x24, estoy hablando tipo cambio, a 1x24 y vende aquí a 1x70, 1x80. Y entonces, bueno, se hace una ganancia totalmente ilegal y totalmente fuera de toda ética. Y mucho más en cualquier país, en cualquier economía, pero mucho más una economía en un país como el nuestro, que está dignamente enfrentando un recio bloqueo y que está buscando todas las vías posibles, inclusivas todas, de salir adelante e imponerse a esta situación. Entonces, bueno, concluyo con eso, les traslado optimismo, les traslado que sí, que Cuba se mueve en la dirección correcta, se mueve para más socialismo y que iniciamos una fase gradual de recuperación económica y poco a poco iremos, sin duda alguna, recuperando niveles productivos y niveles de actividad que hemos perdido en los últimos años en la economía como consecuencia del bloqueo y como consecuencia de la COVID. Entonces estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, viceprimer ministro, por su presentación. Corresponde ahora pasar al proceso de intercambio, preguntas y respuestas. Pedimos por favor a los corresponsales que se identifiquen con el medio y su nombre. Comenzamos la primera pregunta, por favor.
Juventud Rebelde, Marianela Martínez. Bueno, el ministro se detuvo en la inflación y habló de algunos de los mecanismos para frenarla. Incluso la priorizó, fue la prioridad número uno cuando se refirió a las prioridades de la economía en Cuba. Hay muchos especialistas que plantean que no basta, como usted dijo, poner tope a los precios. Eso crea, digamos, una represión ficticia de esta inflación que sigue sin tocar techo. Alegan que hay muchos caminos que aún no se han recorrido, como por ejemplo, en materia impositiva, el IVA, para poder frenar este mercado negro, que es también lo que nos está a nosotros sometiendo a una inflación. Ninguno de los que estamos aquí podemos hacer cola ni nada, y desgraciadamente tenemos que morir en ese mercado negro. Se habla también que es muy favorable desarrollar un acceso mayor a las divisas. Sabemos que hay una gran limitación por parte del gobierno de Estados Unidos, pero sin embargo, de España mandan aquí remesa quizás y no se puede, por ejemplo, hacer una transacción del correo a una tarjeta en divisa, y eso está frenando el poder adquisitivo de las personas que quizás puedan ser ayudados de esa manera. Y también habla de tener, digamos, como ha hecho el grupo empresarial Biocuba Fama, representación de empresas en el extranjero, que eso pudiera también ayudar, o sea, un poco masificar eso que está haciendo Biocuba Fama y que está dando resultados, llevarlo también a otras empresas. Y bueno, como le dije, un poco también la política crediticia impositiva, esto del IVA para frenar un poco la especulación, de lo que usted llamó hace poquito de esos que no tienen almas. Alma. Vamos uno a una. Bien, gracias. Bueno, existe un debate, pudiéramos decir, bastante amplio, ¿no?, sobre las posibles soluciones a los temas inflacionarios, que además hay en el mundo experiencia al respecto. Nosotros partimos de la base de que podemos y debemos tomar algunas medidas en la esfera monetaria o en la esfera fiscal. Las hemos tomado, yo diría, un poco más, incluso más efectiva que el IVA. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 6 meses de este año se liberó de impuestos, de aranceles, están exonerados de aranceles todas las importaciones que realicen las entidades estatales y no estatales de alimentos y de medicamentos. O sea, el arancel, ustedes saben que es un impuesto a la importación que persigue el propósito de proteger la industria nacional. Y evidentemente, con un nivel de escaso de oferta, bueno, pues se aprobó el sacrificio fiscal de que todas las importaciones de alimentos y medicamentos están exoneradas de aranceles y por lo tanto ya eso no se traslada al costo. Eso es una medida, vamos a decir, de corte fiscal, tratando de rebajar los costos e influir en los precios finales. A todas las formas de gestión no estatales, a todas se les ha exonerado el pago de aranceles por todos los insumos que importan para sus producciones en el país. O sea, recuerden que las formas de gestión no estatales pueden importar y exportar a través de entidades estatales. Y esa importación que realizan de insumos a través de entidades estatales está exonerada de aranceles. O sea, no paga ningún tipo de impuesto, eso ya desde el mes de julio, precisamente para que no se traslade a los costos ese pago, ¿no?, del arancel, ese costo del arancel. Hemos tomado medidas que, si bien yo creo que no se puede, como en nada, ¿no?, se puede decir, esta es la medida estrella que lo va a resolver todo, pero es todo un conjunto. Por ejemplo, en ese sentido va las ventas de garaje. Hemos tomado medidas para abrir las ventas de garaje de forma tal que se pueda incrementar el nivel de oferta sin que tenga que respaldarse con divisas y que las personas puedan vender legalmente y obtener ingresos propios a partir de la comercialización de los productos que tengan en su vivienda o de la ropa, etcétera. Y está dando resultados. Está prácticamente abierto en todo el país ya. Y yo repito, no podemos decir con esta medida vamos a resolver ni con esta medida vamos a resolver, pero poco a poco usted va buscando alternativas. Hemos puesto
Por ejemplo, se están abriendo las casas, ya hay varias de ellas, hay más de 60 establecimientos de las casas comisionistas. Casas comisionistas donde también las personas naturales y jurídicas pueden acudir a poner productos ahí que incrementen la oferta de la población. Hemos quitado todas las restricciones. Si queda alguna, bueno, que nos lo digan, porque a veces en reuniones nos dicen, no, pero hay trabas todavía. Yo, pero dime cuál es la traba. No puedes seguir diciendo que hay que quitar las trabas. A las trabas hay que poner el nombre y apellido para uno poder identificarla y ver si la quita, porque muchas trabas están en el pensamiento. Entonces es muy fácil decir no, porque todavía hay muchas trabas, pero bueno, dime cuáles son. Prácticamente nosotros todas las que hemos encontrado las hemos quitado para la venta y comercialización de inventarios ociosos, que hay bastantes en nuestra actividad, en nuestras entidades estatales. Las entidades estatales pueden vender inventarios ociosos de sus propios almacenes, pueden venderlo por las plataformas online. De hecho, ahora en la jornada económico productiva se ha hecho una buena promoción de eso y está dando resultados. Pueden venderlo en las casas comisionistas. O sea, pueden hacer determinada comercialización también en función de incrementar los niveles de oferta. Nosotros hemos estudiado el IVA. El IVA es un tipo de impuesto al valor agregado. Es verdad que en su diseño técnico es menos inflacionario que el impuesto sobre venta, porque solamente penaliza, o sea, solamente capta ese impuesto en el valor agregado y no en el valor total de la venta. Tiene complejidades desde el punto de vista técnico. También en diseño contable, en la forma que hay que estructurarlo. Pero nosotros para hacer medidas de transformación de carácter tributario que tienen una determinada complejidad, tenemos también que, en nuestra apreciación, ¿no?, los análisis que hemos hecho, tenemos que avanzar más en el incremento de la oferta, la medida básica. O sea, todas las medidas que usted tome desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, o incluso desde el punto de vista de restricción administrativa, de control administrativo, tiene un efecto limitado si no hay un incremento de los niveles de oferta. Porque usted puede rebajar el costo o el precio oficial aplicando menos impuestos, quitando un impuesto y poniendo otro, tomando medidas de carácter tributario o monetario. Entonces, lo que antes costaba 30 pesos ya lo logra poner en 28 o en 27. Pero si viene alguien atrás que antes lo compraba en 30 y lo vendía en 100, y ahora lo compra en 28 y lo sigue vendiendo en 100, la gente no aprecia el impacto real de la medida. Entonces, mientras haya una escasez de oferta, haya personas que se dediquen a la reventa y hay una demanda en capacidad de adquirir esos productos a 100 pesos, entonces, por mucho que usted te lo ponga en 30, en 28, en 25, en 27, los efectos inflacionarios van a estar presentes. Hay una inflación, vamos a decir, desde el punto de vista de la falta de correlación entre la oferta y la demanda, que usted tiene que combatirla por la vía del incremento de la oferta. O sea, son un elemento que no podemos perder de vista y todos los esfuerzos deben ir en el sentido del incremento de la oferta. Es verdad que si nosotros pudiéramos vender hoy dólares en las cadenas y en los bancos, eso es una manera de combatir el mercado negro, el mercado ilegal. Porque hoy las personas acceden a ese mercado ilegal para comprar la divisa. Y bueno, la ponen en una tarjeta, o ustedes saben que ya está el dólar también como que digital, o se cambia una tarjeta a otra y todos esos mecanismos que tenemos en el país. Y es cierto que si nosotros tuviéramos la capacidad de vender dólares en las cadenas y en los bancos, pues bueno, estaríamos de alguna manera inyectando una liquidez en la economía en divisa que hace que la necesidad del mercado ilegal o se disminuya o no exista. Y por lo tanto usted establece un nivel de... Nosotros no podemos aspirar a hacer eso en este minuto, con la escasez de divisas que tiene el país y las prioridades. Pues nosotros tenemos que coger los dólares que tenemos, ¿para qué? Para importar el arroz, para importar los frijoles, para importar los combustibles, para darle sostenibilidad al sistema electroenergético nacional, para importar los medicamentos del cuadro básico que están en falta una buena parte de ellos. O sea, esto es un país que responde. Nosotros no podemos caerle atrás un poco a la especulación desatendiendo las demandas fundamentales de la población que están en la canasta familiar normada, que están en la generación de energía, que están en un abastecimiento estable de los combustibles. ¿Ustedes saben lo que pasa aquí cuando de pronto se acaba la gasolina en los cupés? Y mantener un nivel de gasolina en los cupés para que haya una estabilidad lleva a disponer de unas 20.000, 22.000 toneladas de gasolina mensuales. Entonces usted no puede coger ahora y dice, empezar a inyectar en el mercado de las cadenas y después entonces no hay gasolina en los cupés, porque al final ese litro de gasolina entonces se va a revender a tres veces el precio.
Entonces, por un lado está combatiendo la inflación con medidas monetarias y por otro lado se le dispara la inflación por la escasez de oferta de algunos productos. O sea, es un asunto complejo, pudiéramos decir que no tiene una solución única y que todos los poquitos van en esa dirección. Yo sí les ratifico, les digo, que estamos estudiando y estamos revisando todas las alternativas posibles, las que están a nuestro alcance, las que no tienen corte neoliberal, que es una de las prioridades, por supuesto, que el gobierno tiene puesta adelante por los impactos que tiene en la vida de nuestro pueblo, y que la concentración fundamental la tenemos en cómo incrementar los niveles de oferta. Para ello están las medidas que les dije, pero para ello también están las 63 medidas que están aprobadas en la agricultura. Una de las cuestiones fundamentales para enfrentar la inflación es una mayor oferta de productos agropecuarios. Y nosotros veníamos con 120 mil toneladas mensuales más o menos, 115 mil, 120 mil toneladas mensuales de acopio de productos agropecuarios, de presencia en nuestro mercado. En el mes de agosto subimos 135 mil, en el mes de septiembre llegamos entre 131 mil y 132 mil, muy suficiente todavía, muy por debajo de la demanda, pero empieza a haber también una recuperación y una mayor presencia de algunos productos en algunas provincias, bueno, en todas se expresa igual, en los mercados agropecuarios, que va buscando una estabilización de precios. Otra medida, fíjate, una medida que en nuestra apreciación es más efectiva que esta desde el punto de vista monetario, es el control de la liquidez en manos de la población. Pues aquí es verdad que la gente te dice, no, pero te voy a comprar un dólar a 65 pesos, o un MLC, que es una nueva denominación, que no, un MLC a 76, o un euro a 86. Pero bueno, uno de los fenómenos que está detrás de esto es que hay una demanda, una capacidad solvente para poder comprar la divisa a esos precios. O sea, nosotros tenemos un exceso de liquidez también en algunos sectores, que tenemos que buscar la manera de ver cómo esa liquidez se redirecciona o se reutiliza en otras prioridades también que tiene la economía. Tenemos, por ejemplo, diseñado en la estrategia la participación de las personas naturales, digo en la estrategia económica y social, la participación de las personas naturales en el mercado de deuda pública. ¿Qué significa eso? Eso significa la venta de bonos a personas naturales para captar parte de esa liquidez y con esa liquidez, a cambio de un rendimiento, de un interés, poder financiar parte del déficit presupuestario. Eso es una medida que puede ser muy efectiva, o que puede ser efectiva, porque puede traer liquidez de la circulación y aprovecharla también para financiar una parte del déficit presupuestario y disminuir entonces la cantidad de moneda que nosotros inyectamos en circulación para financiar el déficit. Son temas complejos, no los puedo ahora abrumar ustedes con estas explicaciones técnicas, pero queda claro que si nosotros podemos reducir la cantidad de liquidez que está circulante con poco nivel de oferta, usted tiene que recoger la liquidez con oferta. Si usted tiene mucha liquidez, o un nivel determinado de liquidez, para no decir mucha, porque eso siempre es relativo, un nivel determinado de liquidez y poca oferta, los precios suben. Entonces, si usted puede incrementar la oferta y puede disminuir la liquidez, los precios, se busca una mayor correlación. Si puede inyectar determinada divisa al mercado para que las personas puedan comprar divisa y no tienen que acudir al mercado ilegal, usted ayuda. Entonces, todo eso, por supuesto, va en esa dirección, pero hay que tomar en cuenta el contexto actual. El contexto actual es una restricción de divisas y el contexto actual es priorizar los elementos que están asociados a mantener la canasta, el arroz, las cosas que ustedes saben, el jabón, los productos de aseo. Y cuando vayamos entrando en la fase de recuperación gradual, existirá más espacio para aplicar determinadas políticas, determinadas decisiones, otras decisiones desde el gobierno para poder enfrentar más resueltamente la inflación. En este momento, el espacio fundamental lo tenemos en la responsabilidad de las personas. Lo tenemos fundamentalmente en que no permitir que se aprovechen de este contexto. Porque, yo repito, nosotros podemos mañana, fíjense, vaya, voy a decir una cuestión que técnicamente quizás no es correcta. Nosotros podemos mañana decir, vamos a vender dólares a 70 pesos para empezar a competir contra el mercado ilegal. Y si no tenemos nivel de oferta, el dólar del mercado ilegal va a subir de 80 a 120. Entonces es una carrera contra el tiempo. Le vamos a estar cayendo atrás al tipo de cambio ilegal, porque si no hay un nivel de oferta y hay una determinada liquidez en manos de la población para poder comprar ese tipo de cambio, pues las cosas se complejizan.
Entonces, vamos a buscar las medidas prácticas. Vamos a ir por la vía del incremento de la oferta. Vamos a incrementar la producción agropecuaria en el país. Vamos a ver si recuperamos gradualmente la producción de carne de cerdo. La carne de cerdo para nosotros, para la inflación, es clave. Hay algunos que dicen que la carne de cerdo es como el Dow Jones cubano, que da una especie de tipo de cambio también. Hemos perdido la producción de carne de cerdo, pero en este país entran 29 vacos médicos los años, cada vaco con 25.000, 27.000 toneladas, y todo eso lo hemos perdido, porque no tenemos la divisa para poder adquirir esas materias primas. Y por supuesto va contra la alimentación de la masa animal. Y usted puede hacer una transformación de cerdo, de la genética que tenemos hoy, al cerdo de capa oscura, que tiene otra alimentación, tiene también otro rendimiento. Pero eso no lo hace un día para otro. Entonces nosotros hoy, la demanda más o menos de un mes aquí es 17.000 toneladas de carne de cerdo para poder tener un nivel de oferta estable. Y nosotros no llegamos a 2.000 ni a 3.000. Entonces eso es una realidad. Ahora usted pone más dinero y más sube el precio, más sube el precio, más sube el precio. El incremento de la oferta, consideramos, es clave y es base para poder diseñar otras medidas de corte monetario y de corte fiscal. No podemos, sin incrementar la oferta, aspirar a un control efectivo de los procesos inflacionarios que vive el país solamente desde la óptica de las medidas de carácter monetario y de carácter fiscal. De cualquier manera, debate abierto, polémico, y bueno, que nosotros estamos inmersos en ese huracán a diario y estamos también trabajando con la academia y buscando alternativas. Pero sí es un objetivo. O sea, el objetivo de la política económica no es dejar correr esto. El objetivo de la política económica es ver cómo nosotros, con medidas efectivas, podemos avanzar en el control de la inflación. Y no es fácil. Y no es una resolución. Y no es una reunión burocrática que digamos, vamos a meter una resolución que diga tal cosa. Y convocamos, ratifico, creo que por cuarta o quinta vez, a la responsabilidad social. A la responsabilidad social. No podemos permitir que las personas se aprovechen, algunas de ellas, no, por supuesto, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los especuladores, se aprovechen de los escenarios de escasez para vivir de comprar y revender a precios exorbitantes productos que son de altísima demanda de nuestro pueblo, sobre todo medicamentos y alimentos, que son cuestiones, dije, criminales ahorita y lo ratifico. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Vamos a tomar ahora unas dos, tres preguntas para que el viceprimer ministro pueda responderlas. Andrea, por favor. Sí, bueno, buenos días, ministro. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Señor, ¿me puede? Acá. ¿Dónde está? Ah, acá. Sí. Buenos días. Señor, ¿me puede decir cuál es el estimado del gobierno cubano de la inflación? ¿A cuánto es la inflación que el gobierno cubano, el porcentaje de esta que el gobierno cubano estima, por un lado? Y por el otro, hay una notable presión migratoria entre los jóvenes. Y en muchos casos, usted mencionó la necesidad que el país tiene de desarrollar este talento para la economía del país. Si un joven profesional calificado... Hola. Se emigra, se pierde ese talento y la economía del país pierde. ¿Hay algún plan, por ejemplo, relacionado con que los profesionales, ingenieros y arquitectos puedan abrir sus propios negocios más allá de trabajar en las pymes, o algún plan para retener a los jóvenes obreros calificados en el marco de la economía cubana? Gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Va a responder o cómo lo desea? ¿Directo bueno, o recogemos dos preguntas? No, vamos a recoger dos preguntas. Ya, perfecto. Entonces, por favor. ¿Sí? ¿Hola? Sí, les doy la buenos días. Todos enseguida. Hola. Sí. Catherine, periodista de AFP, Catherine Guillón. Usted mencionó el objetivo que se había fijado en diciembre de la llegada de 2,2 millones de visitantes este año. ¿Nos podría actualizar cuál es el objetivo hoy en día? Y por otra parte, si nos puede actualizar también la previsión de crecimiento para este año en Cuba. Gracias. Por acá. Buenos días, ministro. Luis de Jesús, del periódico Claridad de Puerto Rico. Mi pregunta iba también en la línea que hace la compañera de AFP, pero también me gustaría que sumara a eso las previsiones de crecimiento y las proyecciones que se tienen para el próximo año 2022. Usted, en una cita anterior con la prensa internacional, también había dado cifras. En esa línea, me gustaría que ahondara
¿cuáles son las proyecciones de crecimiento para el próximo año? Muchas gracias, viceprimer ministro. Bien, ustedes me hacen preguntas, quiero hacer la respuesta. Primero, el tema de la... Digo, no van a hacer todavía, estamos trabajando en su diseño. Primero, el tema de la inflación, Andrea. Nosotros estamos... No te puedo dar un dato exacto, porque nosotros estamos reconstruyendo la base de datos. Aquí han pasado varias cosas. Yo voy a mencionar dos de ellas. Una es que la inflación, por lo general, tiene un análisis, vamos a decir, interanual. Es la que más vale. O sea, porque la economía tiene estacionalidad. Entonces, aunque tú puedas comparar la inflación de este mes contra el mes pasado, por lo general, la comparación más objetiva es la interanual. O sea, comparar este periodo con el igual periodo del año anterior. Y nosotros tenemos una ruptura de series históricas que está vinculada al ordenamiento monetario. O sea, el 1 de enero del 2021 se devaluó el peso cubano de 1x1 a 1x24 y eso hace que la comparabilidad entre el... A precios corrientes estoy hablando, la comparabilidad entre los precios del 2021 con los precios del 2020 no solamente contengan la inflación, vamos a decir, desde el punto de vista del crecimiento real de los precios, sino también contienen la inflación provocada por la devaluación de la moneda. Entonces, nosotros estamos haciendo los dos cambios. Estamos haciendo el cambio de la serie histórica para poder tener una comparabilidad más objetiva y estamos a su vez haciendo algunos cambios en la canasta de los bienes que se captan o se miden para el cálculo de la inflación. Porque la inflación es en una canasta de bienes y servicios, no mide todos los precios de la economía. Por lo tanto, no tenemos oficialmente un dato. Cuando tú comparas un precio del 2022-21 contra un precio de similar periodo del 2020, repito, tú dices, bueno, una libra de arroz, qué sé yo, en el 2000, en la canasta familiar normal estaba a 25 kilos y ahora está a 7, 9 pesos. Pero eso no es inflación por escasez. Eso es inflación porque se le quitó el subsidio, se puso la tasa de tipo de cambio 1x24, se incrementaron los salarios. O sea, que hay una serie de fenómenos que están en el medio que nos, hasta cierto punto nos complejiza la medición técnica del dato de la inflación. Estamos construyendo eso y antes que termine este año nosotros debemos ya reconstruir la base de datos que teníamos anterior y debemos trabajar en una nueva o una recomposición de algunos de los productos que constituyen la canasta de bienes y servicios. Entonces, pero lo que no cabe la menor duda es que es fuerte. O sea, es que el incremento de los precios que estamos enfrentando, sobre todo los precios reales, porque otro de los fenómenos que tiene esto es que la inflación, perdón, los registros oficiales no siempre miden el precio real. O sea, tú mandas ahora a los registradores de la Oficina Nacional de Estadística e Información y te van a coger el precio de la tienda. Ese es el precio de la oficial. Entonces te van a comparar el precio de la tienda del 2021 contra el precio de la tienda en igual periodo del 2020. Y a lo mejor la inflación que está expresándose en ese producto y en ese precio es la diseñada. O sea, es la inflación que solamente tiene incorporado la devaluación del peso cubano. Que esto antes se vendía a 1x1, ahora se vende a 1x24. Y te puede dar un dato distorsionado, porque ese mismo producto que se registra con ese nivel de inflación, después la gente de verdad lo compra a un precio 3 o 4 veces superior. Entonces, me puedo aparecer aquí diciendo que la inflación está en un 176%. Un ejemplo. Y la apreciación puede ser que está en un 300 o un 400%. Porque el precio que estoy midiendo oficialmente no es exactamente el precio de especulativo, sino es el precio oficial. Mientras no estábamos en un escenario donde había una gran brecha entre un precio y otro, y donde no existía un mercado de especulativo de reventa, bueno, tú pudieras desestimar ese mercado ilegal, quiero decir, y decir, bueno, el mercado oficial es el que marca pauta y por lo tanto, por el mercado oficial yo puedo calcular la inflación. En las condiciones actuales no es así. En las condiciones actuales una parte importante del consumo se expresa en el mercado ilegal. Por lo tanto, tú no puedes dar por hecho que la mayoría de las personas están comprando a los precios oficiales. Hay una parte importante de ese consumo que se está comprando en el mercado ilegal. Si no registras el precio en el mercado ilegal, puedes dar un dato distorsionado a la inflación. Entonces, pido disculpas en ese sentido, pero no quiero dar un dato que realmente no exprese la realidad del país. Lo que estamos reconstruyendo la manera de hacer esos cálculos. Pero sí digo que del número que dé es un fenómeno complejo y que la inflación está presente en la economía
y está muy fuerte en la economía. Sobre la migración, nuestra apreciación es que no estamos haciendo la micro, pequeña y mediana empresa privada ni las cooperativas no agropecuarias en el sentido del tema migratorio. Nosotros también creemos que los jóvenes cubanos pueden tener y deben tener un proyecto de vida en la empresa estatal. Y deben y pueden tener un proyecto de vida trabajando en un hospital. Y deben y pueden tener un proyecto de vida trabajando en una escuela. Y deben y pueden tener un proyecto de vida trabajando en los servicios comunales y trabajando en los servicios públicos. Y no podemos ligar el proyecto de vida de un joven cubano con el sector privado únicamente. El sector privado también es un proyecto de vida, pero no es exclusivo. O sea, no hemos diseñado la apertura del sector privado para contener los fenómenos migratorios. Estamos trabajando para que en cualquier puesto de trabajo en Cuba se reciba una retribución digna y se pueda vivir en Cuba decentemente y dignamente, con independencia de cuál es el sector en el que estás trabajando. Y las transformaciones que estamos haciendo en la empresa estatal van en esa dirección. Ya en la empresa estatal se puede ganar 10.000, 12.000, 13.000 pesos. Y cuesta trabajo en el sector privado ganarse el dinero, porque hay que pelearlo. Ah, está presente un fenómeno especulativo hoy. Y hay precios que están muy por encima de los costos. Y hay aparentemente un acceso a una ganancia fácil. Pero también hay que entender la coyuntura. Nosotros, esta coyuntura no puede ser permanente. O sea, nosotros tenemos que avanzar en esa dirección, ya lo dije al principio. Pero sí consideramos que este es un país inclusivo, que este es un país donde los jóvenes tienen un proyecto que se ajusta a su expectativa de vida, no es un proyecto para dentro de tres generaciones, y que por lo tanto todo lo que estamos haciendo en materia de diversificación productiva y de inclusión de esa fuerza de trabajo joven va en el sentido de que se pueda vivir en Cuba, se viva dignamente en Cuba, se sea feliz viviendo en nuestro país. De hecho, de los 200.000 empleos nuevos que hay creados de enero a septiembre, el 35% son jóvenes, menores de 35 años, y el 36% son mujeres, que estaban desempleados y que se han incorporado al empleo, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Hay una buena parte de esos jóvenes que han ido a emplearse en el sector estatal. Hoy, por ejemplo, el salario medio de la actividad presupuestada está en 4.192 pesos, el salario medio. Pero en la actividad presupuestada hay salarios especialistas de 6.000, de 7.000, de 8.000 y de directivos. Que hoy no alcanza por el proceso inflacionario. Bueno, el combate tiene que ir en esa dirección. Ustedes conocen, porque en todos los países pasa, que a veces la tendencia de los procesos, la tendencia a combatir los procesos inflacionarios es subir los salarios. Y que como los salarios al final son un costo, pues vuelven a ir a los precios. Y que si usted no tiene un nivel de oferta real, usted va subiendo el salario, vuelve a subir el precio, vuelve a subir el salario, vuelve a subir, y esa es la espiral inflacionaria. Tenemos que evitar caer en esa tendencia de caerle atrás a los precios por la vía del incremento de los salarios sin un incremento productivo, porque el precio se vuelve como para antes. Porque lo que hace es inyectar más dinero en circulación y la gente vuelve. El especulador vuelve a subir el precio porque ya la gente tiene más dinero para pagarme. Y por lo tanto que me pague más caro. Entonces, nosotros estamos totalmente comprometidos con nuestra juventud, por supuesto, con toda la generación y todas las edades de nuestro país. Por eso dije que una de las prioridades era la atención a vulnerables. No solamente, pero es la atención a vulnerables, que también tiene las edades avanzadas, y hay vulnerabilidades en los jóvenes también. Pero apreciamos que sí, que lo que estamos haciendo en la economía, que la recuperación global de la economía, que el proyecto país que estamos construyendo, que el Plan Nacional de Desarrollo es inclusivo y que los jóvenes tienen un espacio para realizar sus sueños profesionales y de vida en Cuba. No exclusivo en el sector privado, en el sector estatal también. Y el sector estatal es el sujeto económico principal. Y nuestra empresa estatal tiene que ser eficiente, tiene que tener responsabilidad social, tiene que dar buen trato, tiene que ocuparse de sus trabajadores y tiene que ser un lugar donde las personas se sientan a gusto y no donde no obtengan esa anhelada retribución. No tenemos todavía a la mano una proyección exacta de visitantes. Por supuesto, no vamos a llegar a 2,2 millones. Eso no es posible. No es posible. Se van a abrir las fronteras a partir del 15 de noviembre. Nos estamos preparando para esa temporada alta.
sí estamos reprogramando, pudiéramos decir, para el 2022 superar la cifra de los 2 millones de visitantes para el próximo año. Y lo que pudiera decir este año, todo lo más que podamos. No tenemos una meta exacta ahora, pero no tenemos límite. Estamos, como ustedes saben, tenemos infraestructura, tenemos al personal, eso es muy importante. Nosotros no hemos perdido el personal del turismo. O sea, a pesar de que el turismo ha estado prácticamente cerrado durante meses, más de un año, el personal especializado se ha reubicado en otras labores y se está recaptando, vamos a decir así, reincorporando a esas funciones, y no hemos perdido la especialización, no hemos perdido las competencias, no hemos perdido la fuerza de trabajo. Por lo tanto, ese personal está en capacidad, en condiciones, además con todo el tema de la vacuna, con todos los protocolos, para poder enfrentar una temporada turística de éxito, competitiva, donde el país pueda avanzar en esa dirección. Y bueno, lo que dé, si da 300.000, si da 350.000, si llegamos a 400.000 o 250.000, ya lo que tenemos que aprovechar es mes y medio que nos va a llevar de noviembre a diciembre, y sobre todo crear condiciones para la temporada alta del año 2022, donde sí estamos proyectando ya con más objetividad, pudiéramos decir, sobrepasar la cifra de los 2 millones de visitantes, y que el turismo tenga un aporte importante en la recuperación gradual de la economía. Como dijimos en la reciente Consejo de Ministros de cierre de semestre, nosotros tenemos una meta de crecimiento para este año 2021 que fijamos en el entorno de un 6%. Recuerden que dijimos que la economía en el 20 cayó un 10,9, y que nuestra expectativa es la recuperación gradual de la economía, recuperar esa caída entre los años 2021 y 2022. Que para ello es necesario crecer un 6% en el 2021 y un 6% en el 2022. Ya planteamos también en el Consejo de Ministros de cierre de junio, que en el primer semestre del año, como es lógico, tuvimos un decrecimiento. Digo, ¿cómo es lógico? Porque el primer semestre del 2021 se compara contra el primer semestre del 2020, y el primer semestre del 2020 tiene un primer trimestre que no había COVID. O sea que nosotros no podemos aspirar a un crecimiento económico en el primer semestre del 2021, pero sí en el segundo semestre del 2021. O sea, recuérdense que el PIB no es solamente el plato de comida. Sobre eso hay determinadas confusiones. La actividad social en nuestro PIB tiene un gran impacto. La recuperación de los niveles de actividad tradicionales, pudiéramos decir, en la salud pública, la educación, el curso escolar, las actividades de la cultura, las actividades del deporte, todas esas actividades tienen aportes importantes al Producto Interno Bruto. De hecho, la caída del 10,9% del 2020 no es solo en la esfera productiva. La caída se expresó fundamentalmente en la esfera social. Todo eso nosotros lo explicamos con datos en la Asamblea Nacional de diciembre, y lo volveremos a hacer este año. Entonces, si aspiramos a una recuperación económica en el segundo semestre del 2021, de hecho, el segundo trimestre del 2021, la economía creció un 7,5%. Y eso no es nada, no quiero decir que es nada. Prácticamente es crecimiento contra cero del 2020. Porque recuerden que en el segundo trimestre del 2020 paralizamos todo el país. Paralizamos todo el país, cerramos las escuelas, cerramos la fábrica, nos metimos en el momento de mayor cuarentena. Por lo tanto, lo cerramos prácticamente todos los niveles de actividad del segundo trimestre del 2021. Cuando usted lo compara contra el segundo trimestre del 2020, le da crecimiento. Pero eso no significa en el concepto de crecimiento que estamos acostumbrados a oír. Entonces, sí creció la economía un 7,5% en el segundo trimestre del 2021 contra un segundo trimestre del 2020 que fue casi nulo. Pero en el primer trimestre del 2021 decrecimos más de un 14%. Contra el primer trimestre del 2020, porque en el primer trimestre del 2020 se había actividad económica. Entonces, mira qué complejidad esa. Decrecimos un 14% en el entorno, estoy hablando de números redondos, en el primer trimestre del 2021, y crecimos un 7,5% en el segundo trimestre del 2021. Porque la comparabilidad contra el igual trimestre del año anterior. Entonces, no creo realmente que podamos alcanzar el 6% de crecimiento que está en la meta del plan de este año. Tendríamos que crecer en el segundo semestre del 2021, tendríamos que crecer
pudiéramos decir casi un, más de un 12, un 13, un 14% en el segundo semestre. Eso teniendo en cuenta que la apertura de la actividad económica está ocurriendo en lo fundamental en el último trimestre, no va a ser posible alcanzar esos niveles de crecimiento. Nosotros estamos aspirando a movernos al entorno de un 2% de crecimiento este año. Es la cifra que incluso nos ha pronosticado la CEPAL. No sé si han visto las últimas publicaciones de la CEPAL, está estimando un crecimiento en el entorno de un 2,2% este año para nuestro país. Aún para ello, tendríamos que crecer bastante en el segundo semestre, comparado con el segundo semestre del año anterior, pero estamos en esa dirección. Y no hemos hecho todavía el plan 2022. Por eso no puedo dar una meta de crecimiento económico del país para el plan del próximo año. Estamos en fase de elaboración del plan 2022. Estamos puntualizando los niveles de ingresos en divisa que vamos a tener ese año, que por supuesto estamos proyectando superiores a los del 2021, y estamos proyectando los destinos de esos recursos para las prioridades que ya planteé, que tiene los objetivos de la política económica, que ya un poco delineé los fundamentales que tenemos que enfrentar. O sea, no estamos en capacidad hoy, sí lo estaremos dentro de un mes y medio, de dar una proyección de crecimiento del plan de la economía del 2022, pero sí puedo anticipar que evidentemente nos vamos a proyectar un crecimiento económico. O sea, el plan de la economía del 2022 sobre bases objetivas va a proyectar un crecimiento económico con respecto a lo que estamos alcanzando en el 2021. Y en el 2021 aspiramos a un crecimiento económico moderado con respecto al año 2020, que iniciaría una etapa gradual de recuperación de la economía. De todas maneras, vuelvo, siempre trato de poner los pies en la tierra con estos temas, vuelvo a decir que partimos de un decrecimiento de 10,9. O sea, cualquier crecimiento que tengamos en el 2021 está tirando contra que en 2020 la economía decreció un 10,9. No es lo mismo crecer sobre crecer que crecer sobre decrecer. Cuando usted crece sobre el decrecimiento, está recuperando el nivel de actividad que perdió. Cuando crece sobre crecimiento, está poniendo nuevos niveles de actividad en la economía. Entonces, está por eso digo que estamos entrando en una fase de recuperación gradual. Estamos recuperando, vamos a iniciar la recuperación de la caída. Todavía no vamos a llegar al nivel del 2019 para poder a partir de ahí tener un mayor nivel de crecimiento. Pero, y nosotros no trabajamos con metas, lo que más podamos, sin perder de vista que es la inflación, es la sostenibilidad del sistema energético nacional, es la atención a los vulnerables, aunque no sea lo que más PIB dé. Pero no trabajamos para hacer PIB. Trabajamos para satisfacer cada vez más las necesidades y las demandas de nuestro pueblo, y en esa dirección es que vamos. Pero sí les puedo anticipar que sí aspiramos a un crecimiento económico moderado en el 2021 y a un crecimiento que estamos proyectando con el plan de la economía del próximo año para el año 2022. Y en esta etapa, segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 22-26, estamos validando los objetivos que nos planteamos, a ver todo lo que podemos recuperar. Porque ya dije lo siguiente: en la primera etapa del plan de desarrollo 2019-2021 no alcanzamos los objetivos económicos, porque la pandemia nos puso un freno. Diseñamos plan de desarrollo sin pandemia, la pandemia nos puso un freno. Ahora estamos viendo todo lo que podemos recuperar para ver si podemos llegar a la etapa del 2022-2026 al 2026 en similares condiciones a las que nos habíamos propuesto. No hemos renunciado a eso, a recuperar en la etapa 2022-2026 lo que no hemos podido hacer en el 2019-2021. No hemos renunciado a eso, no hemos cambiado los objetivos de la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Estamos trabajando en función de esa recuperación gradual de la economía. Muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, pues agradecemos a todos por su presencia, agradecemos al viceprimer ministro por su explicación amplia y muy importante, y damos así por concluida esta conferencia de prensa. Buenos días.